estas paradisíacas playas del Caribe es donde deberían estar hoy estas personas, quienes aseguran haber comprado anticipadamente sus paquetes en la agencia Multiviajes. Sin embargo, nada de lo pactado se cumplió, muy por el contrario, para ellos, disfrutar de estos hermosos paisajes está muy lejos de hacerse realidad. Nosotros íbamos de luna de miel y teníamos todo programado para hacer el 24 de enero. Bueno, los dos trabajamos, programado en el trabajo, programado con los niños, programado económicamente, mentalmente, para poder hacer este viaje, y lamentablemente no va a pasar así, porque nos están pidiendo 1.300.000 pesos de más. A mí me preocupa mucho que existan este tipo de empresas y en verdad pasen a llevar a la gente, y no solo eso, o sea, a la gente que están pasando a llevar hoy día, a los que ya estamos con problemas, sino que siguen vendiendo, siguen atendiendo y aparecen en la tele diciendo que están solucionando los problemas de gente como nosotros. Y eso no es así. Porque yo, Montetú, le decía a las chiquillas, ustedes compraron una oferta. Si tú compras una oferta es porque tú presupuestas y tu bolsillo para esa oferta. No puede ser que el día que tú vayas a tomar el avión te digan, ya sí, pero tiene que pagar 300 lucas más por cada uno. Para eso te compras un paquete más caro, ¿po? ¿Cachai? Algunos gastaron todos sus ahorros, mientras que otros se endeudaron para cumplir con una ilusión, pero lo único concreto fue que solo lograron reservar los pasajes. Mira, nosotros igual ahorramos, tenemos hijos, tenemos que también trabajamos, mantener nuestra casa, los hijos y todo, entonces fue un ahorro mensual, fuimos, claro, dejando, postergando, de repente salías con los niños para poder realizar este viaje, entonces considero que es una burla, juegan con el sentimiento de las personas. Juan y Ornella compraron en el mes de septiembre un paquete que los llevaría a Cancún, destino que seleccionaron para vivir su luna de miel, un sueño que se transformó solo en dolores de cabeza. Y al ir dándose cuenta también que no somos los únicos afectados, es como muy frustrante el sistema en el que nos encontramos en este momento, porque finalmente era nuestro sueño viajar a Cancún, nuestra luna de miel, que no, por temas de pandemia no pudimos viajar antes, entonces ahora que queríamos hacerlo, nos salen con que tenemos que pagar 1.300.000 pesos adicional al paquete contratado. Siento que es pero demasiado chocante para uno, es como una estafa en realidad, pues, y se ríe más encima en tu cara. Quedaron de enviar los tickets en noviembre. Llegó noviembre y nos mandaron los tickets, entonces empezamos a llamar, a mandar WhatsApp, no teníamos respuesta alguna y fuimos el 20 de diciembre a ver qué pasaba a la agencia. De ahí nos atendió la persona que está encargada, nos dijo que iba a subir el valor a 1.300.000 más. Después hablamos con un gerente, no nos dieron solución y, como dijo mi esposa, que pusiéramos la denuncia en el CERNAC. Esa fue, y quisiéramos lo que nosotros quisiéramos. Una historia similar vivió Alejandra, quien pagó cerca de 700.000 pesos por un viaje a Chillán. Desde aquel momento han transcurrido 2 años y aún no puede emprender vuelo al sur del país. Nosotros lo compramos en mayo del 2020 para viajar a final del 2020, que fue cuando recién empezó la pandemia. Al final, una semana antes del viaje, nos dijeron no, sabe que no se va a hacer el viaje. Yo dije, pucha, igual es entendible, dije que lata, la empresa del turismo es lo que ha sido más afectado, hay que ser comprensivo y toda la cuestión. Y dije, ya, no importa, veámoslo durante el año cómo reprogramamos. Sí, me dijo, porque la única forma es reprogramar. Pregunté en enero, pregunté en febrero, pregunté en marzo, pregunté en abril, hay reprogramación. O sea, es que me tramitaron todo el año. Cuando era como junio más o menos, yo ya me empecé a poner nerviosa y dije, oye, ¿sabes qué? Mejor devuélvame la plata, porque si no me pueden pasar el viaje, lo lógico es que si tú compras un producto y no lo tienen, te tienen que devolver. Me dijo, no, porque nosotros no devolvemos dinero, solamente podemos reprogramar. Las tentadoras ofertas de viajes exhibidas por la agencia en su cuenta de Instagram llevaron a Katherine Agüero a desembolsar más de 1.000.000 de pesos. El viaje a Río de Janeiro, junto a sus hijos, estaba programado para el mes de enero del 2022. Sin embargo, por el cambio de condiciones a última hora, no podrá vacacionar. Aboné 400.000 pesos y de ahí... no tuve respuesta, nada. Yo hablaba, llamaba, mandé correos y nada. Hasta que ayer tuve que hacerme un tiempo para poder ir a las oficinas de Multiviajes. Y claro, ahí me hablé como con la servicio al cliente y me dieron, pero pura, así como pura excusa de que no se emitieron los boletos, de que se iba a reprogramar el viaje. Y yo les dije que si yo no hubiera ido,
O sea, yo, o sea, estaría esperando el día del viaje, pues, y hubiera esperado el día y no hubiera pasado nada. ¿Se pueden cambiar las condiciones de un vuelo a solo días del viaje? En una situación como esta, no cabe duda que la agencia debe responder frente a sus clientes. La agencia, si bien es cierto, no está vendiendo un producto, sino que un servicio consistente en un viaje, pasaje y estadía, ha empaquetado estos servicios y los ha transformado de alguna manera en un producto. Con lo cual, las contingencias futuras que sufra la empresa y que, por ejemplo, diga en relación con el alza del precio de los pasajes, no son traspasables a los clientes o consumidores finales del producto empaquetado que ellos venden. Tras presentar la problemática que aqueja no solo a unos, sino que a varios clientes, quienes compraron una oferta que finalmente no fue cumplida, el gerente de ventas de Multiviajes se comprometió en tu día a entregar una pronta solución a los afectados. Yo lo encuentro de una patudez extrema, con todo respeto, no, se lo digo. Pero ojo, no, ojo con eso también, porque ojo usted con lo que ofrecen, personas. No son capaces de cumplir. Se lo estoy preguntando honestamente, estoy de alguna manera, creo que me entienda, y estoy de alguna manera haciéndome cargo de los testimonios que tenemos. No son dos personas, no fue una pareja que le pasó. 30 personas, testimonios contundentes, se agolpan frente a nuestras cámaras, a nuestros periodistas, para darnos cuenta de ustedes que nos responden por algo que es importante. Gente que gasta su plata importante, 3 millones, 400, 500 mil pesos, pueden ser 100 mil pesos, 10 mil pesos. ¿Sí? Pero usted no puede decirme a mí, no nos puede decir a nosotros, uno, no dar explicación a los clientes, y dos, de que estas son situaciones que pasan porque nos cambian las condiciones, y la verdad es que nosotros no somos responsables. Si no son responsables ustedes, ¿para qué tiene una agencia de viaje entonces? El día lunes, yo les dije, porque esta fue la información que les di, el día lunes yo les voy a entregar solución a todos los pasajeros, ya sea la reprogramación, ya sea la devolución, ya sea lo correspondiente a lo que ocurra. Nosotros recomendamos a la gente primero ver, analizar, buscar, tener referencias de Facebook, de Instagram, porque nosotros la única referencia que tuvimos fue que nosotros buscamos a multiviajes.cl y abajito en la página abajo sale que está por Cernatur. Entonces nosotros pensamos que era una empresa confiable ya que venía Cernatur. Pero no, yo le recomiendo a la gente primero que se informe, que vea antes de comprar y que busque mucha información. Yo lo único que espero es que me devuelvan mi plata, nada más. Y en lo posible que esta empresa ojalá dejara de funcionar, o por lo menos que funcionara bien, que se fiscalizara de mejor manera, porque al final yo lo que comentaba con los chiquillos, estos paquetes igual son baratos, ¿cachai? Son como para gente común y corriente. Nosotros, ninguno tiene plata para decir, ya voy a ir a pagarme en buen abogado para que nos haga justicia, ¿cachai? Porque nosotros con suerte tenemos para hacer nuestras vacaciones. Lamentables historias de personas que confiaron en profesionales del turismo y quienes esperan que esta respuesta se concrete y calme la incertidumbre de una esperanza que pareciera haber estado del todo perdida.